Sí, hay que ahorita por lo menos hacerla así a mano. Hacerla así a mano para que funcione. Entonces ya completándola esa, si quieres bórrala de ahí. La cuca que tenías ahí, bórrala, la cuele. Y esa. ¿Esta? Sí, esa bórrala. Dale así y ya. Y entonces ya regresa abajo, donde estaba Ajá. haciendo la modificación. En el 4 y en el 12. ¿En el qué? Activan 0, 0. Ajá. Los puros libres debo de meter, ¿verdad? Sí, solo son los libres, por eso con eso hicimos la partición. Es el tamaño de la matriz K11. Ahí sería 0 entonces. No, ahí es el 8, dice que el 8 sí tenía, ¿no? Sí, es que haga de cuenta de que lo tengo dividido así. Bien. A ver, entonces, ¿dónde están las cargas? ¿Cuáles son las cargas? No las Entran veo. aquí, aquí y aquí. Nomás de que aquí este lo tengo marcado como el 12. Entonces, eso está mal numerado porque tendría que numerar primero los libres. Ok. Entonces, sí está bien. Los enumero de acuerdo a los libres y me quedaría como el 9, yo creo. Ajá, y ya Sí, completas por esa vez. completas esa matriz. Ok, primero tienes que numerar bien, luego ya, Ajá. así como creamos la matriz, y ya funciona. Y ya funciona. Ajá. Entonces, creo que ese era el problema con ese pedacito de código. Bueno, Sí, está bien. y entonces, ¿cómo los demás sí le funcionó, Ezequiel? ¿A usted sí le funcionó? En la cuca me falló. Sí. Y pues no dice nada. Ok, bueno, vamos a hacer el ejercicio este que está en el pizarrón. Es una nueva armadura y vamos a usar el código este, pero sí encontramos pues que esa parte de la cuca no lo hace bien. Entonces, vamos a crearla a mano, como ya lo sabemos hacer, o como lo hicimos ahorita con Ramírez Mendoza, pues. Entonces, vamos a hacer esa armadura, ¿sí la pueden ver? Okay. Okay. Vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos nosotros nuestro código, ya tenemos el código, entonces vamos a numerar primero los nudos que tienen desplazamientos libres. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y después el 11, que es este que tiene el apoyo, y este 12 que tiene el rodillo. De tal manera, pues, que en el apoyo 12 tengamos el último libre, que es el 21, luego el 22 vertical. Y en el 11, los dos están restringidos, entonces el 23 y el 24 estarían restringidos. Solamente tenemos tres restringidos y el resto son libres. En el nudo 1, en este nudo 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 y 20. Y luego aquí el 21, el 22 vertical, el 23 horizontal y el 24 vertical, como está aquí, para poderlos meter en las matrices de J, de D y de M. En el caso de las barras, todas las horizontales, la 1, la 2, la 3 y la 4, van hacia la derecha. El 5, 6, 7, 8, 9 y 10 también van hacia la derecha. Y el resto van hacia arriba. La 11 va del 11 al 4, la 12 del 11 al 5, la 13 del 1 al 5, la 14 del 1 al 6, la 15 del 2 al 6, la 16 del 2 al 7, hacia arriba, todas hacia arriba. ¿De acuerdo? Y entonces de esa manera vamos a crear la estructura. A ver, la parte que decía su compañero, cuando hacen cuca, sería en el
en el tamaño de la matriz cuando hacemos la partición. Esto es K11 y tiene el número de desplazamientos libres. Ese es su tamaño. Y ese tamaño entonces define las filas de Kuka. La segunda parte, cuando después de la partición, es el 22, el 23 y el 24, que son las reacciones, y este Kuka son las cargas en las direcciones libres. El 1, el 2, el 3, el 7 no tienen carga, hasta el 8 tiene el primer, este menos 1000. Luego sería 9 y 10, y en el 10 habría. Luego 11 y 12, y aquí en el 12 habría. 13, 14, 15, 16, 17, 18, y luego 19 y 20. En el 20 iría y en el 21 no. ¿Eh? Entonces, de esa manera es como vamos a crear Kuka manual, así todavía. Porque ese, les decía, ese pedacito de código sí funcionó para la otra, pero para esta no. Para esta no funciona en general, pues. Habría que escribirlo, pues, de manera general. Y entonces nosotros podemos crear la Kuka con las cargas en las direcciones libres. La matriz, les decía, la matriz Kuka tiene el tamaño del número de desplazamientos libres. Es decir, estas filas corresponden al número de desplazamientos libres, que son los desplazamientos que vamos a encontrar en D1. ¿De acuerdo? Y estos son los tres desplazamientos que ya conocemos, que serían en dirección Y, el 22 vale 0, en dirección X, el 23 vale 0, no se mueve, y el 24 en dirección vertical también vale 0. Entonces son estos tres desplazamientos conocidos de acá. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver entonces la armadura o el código, en el MATLAB. A ver, tómenle captura de pantalla o hagan algo ahí para que la tenga. Y ahorita vamos a usar el MATCAD. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, déjenme ir a la versión del MATCAD. Y entonces ya pueden ver cómo ahí le cambiamos esa parte de la Kuka, ¿no? A ver, vamos entonces a compartirles. Ahí está la parte de código que ustedes copiaron ya o que tienen del archivo. Y entonces vamos a tener aquí las matrices. A ver. Esta quedamos que no sirve. Entonces sería las coordenadas. Vamos a empezar con J. J son las coordenadas. Las coordenadas serían del nudo 1. El nudo 1 es 3 en X y 0 en Y. Si se fijan entonces, el 0, 0, el sistema de coordenadas globales está en la dirección del 4 abajo. Ahí está el 0, 0. ¿Sí? Entonces el 3 está, el nudo 1 está en 3 y 0. El nudo 2 en 4 y 0, el nudo 3 en 7 y 0, luego el nudo 4, a ver, ¿por qué puse este aquí? Oh, está en 0 y 1, 5, el 4 está en 0 y 1, 5, luego el 2, 1, 5, 3, 1, 5, 4, 1, 5, 5, 1, 5, luego el 10 sería 9 y 1, 5. Y luego tendríamos el 11, que sería 2 y 0. Y el 12, que sería 5 y 0, que es el otro apoyo. Entonces, al final están los dos apoyos. Si se fijan, al final están los dos apoyos. Entonces tenemos el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, que es el apoyo, y el 12, que es el otro apoyo. De esa manera, entonces, los numeramos, las coordenadas de los nudos.
Los desplazamientos, pues como ya sabemos que están ordenados primero los nudos que tienen todos los desplazamientos libres y después los nudos que tienen restringidos, lo que hacemos es numerarlos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, 19 y 20 es el nudo 10. El nudo 10 es el 19 y 20. Luego el 21, el 11 es 21 y 22, están al revés. Es el rodillo. Ey, pero están al revés. Sí, creo que están al revés. Entonces aquí sería 23, ¿no? Sí, porque ese es el de la derecha. Ajá, sería no. 23. A ver, no, ahorita lo checamos, 23, 24. Pero ¿cómo están las coordenadas? A ver. El 11 es el articulado. El 11 es el articulado. Pero el 11, a ver, no. El 2, 0 es el 11, ¿verdad? Entonces, no, el 11 va a ser así, 23 y 24, y el otro es 21 y 22, así. Así. El 11 es 2, 0. Y el 12 es 5 y 0. ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Ok, ya digo Chamara. Ok, entonces nada más eso le cambiamos aquí. Y entonces las barras quedamos que iban las horizontales hacia la derecha. Entonces la 1 sería... Sí, está bien, 11 y 1, ¿verdad? Ya le cambiamos sí. Las coordenadas. Luego 1 y 2, luego 2 y 12, está bien. Luego 12 y 3, los de arriba. El 5 es 4 a 5, el 6 es 5 a 6, el 7 es 6 a 7, el 8 es 7 a 8, el 9 es 8 a 9 y el 10 es 9 a 10. Y luego sigue la barra 11, que sería del 11 al 4, que es la primera inclinada. Luego la vertical, 11, 5. Luego la 13, 1 a 5. La 14, 1 a 6. La 15, 2 a 6. La 16, 2 a 7. La 17, 2 a 8. La 19, 12 a 9. André. Está mal. Falta la 18 de 12 a 8. De 12 a 8. Ajá. Luego la 19 de 12 a 20. De 12 a 9, perdón. Sí. Luego la 20 de 3 a 9. Y la 21 de 3 a 10. A 10. De acuerdo. Luego entonces ya hay una función que se llama así rows m, que me da el número de filas. Entonces ya hice que las barras son 21. Y entonces voy a hacer mi partición más bien voy a tener ese número de barras que sería mi contador. CM va a ser desde 1 hasta el 21. Y también va a haber aquí 21 áreas. Y va a haber 21 módulos, porque CMC vale desde 1 hasta 21. Ok. Luego vamos con las longitudes. Le pasamos las coordenadas, le pasamos las barras y le pasamos el número total de barras. Y entonces ya calcula aquí las longitudes. Aquí nada más hay que checar, pues que estén bien, ¿no? A ver, hay una barra, la barra 19, dice que mide 2.5. ¿Eso les dio a ustedes? ¿O no lo han hecho? La barra 19. Sí, sí da. Y la 19 y la 21, ¿ah? Okay. Sí, sí, está bien, Inge. Dale. Y luego con esas dos funciones calculamos los lambda.
con esta función calculamos los desplazamientos. Si se fijan aquí, los desplazamientos del 21 serían 5, 6, 19 y 20. Entonces, esta barra 21 va del 3 al 10. El 3 es 5, 6 y el 10 es 19 y 20. Entonces, sí los obtuvo bien. Ok, luego calculamos las matrices de rigidez en dirección global con este código. Y aquí están, ¿no?, algunas de las matrices que calculó. Luego sacamos el número de desplazamientos totales. El número de desplazamientos totales es el número de nudos por 2, que serían 24. Y ya sabemos, pues, que los libres son 21. ¿Sí? Bueno, abajo lo teníamos definido, creo. Ok. Y con esta función de meter KS, de OKG, K y G, pues metemos todo. Y entonces ya la KS, pues ya se creó. Ah, aquí está, miren. Libre es 21. Entonces, la K11 va a tener el tamaño de 21 por 21. Y la K21 va a tener, aquí la vamos a ver, tres filas por 21. Ok. Y esta es la parte que les decía, como el código ese no funciona para la matriz que teníamos en esa manera, pues entonces hay que crearla, sí, son 21 filas, UCA tiene 21 filas porque son 21 libres, y entonces tendríamos del 1 al 7, solo valen 0. 1 y 2 no tiene, 2 y 3, no, 3 y 4 tampoco, 5 y 6, el 7 es el horizontal del 4 y el 8 es el vertical del 4. Entonces ahí es donde tenemos los menos 1000. Luego tenemos 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16, 17 y 18 y 19 y 20. En el 20 está el menos 1000. Y el 21 vale 0 porque es el del apoyo, del rodillo, ¿recuerda? Y entonces ya podemos calcular los desplazamientos. Sería DU. Solo que la vamos a poner aquí transpuesta para que la ponga horizontal. ¿Sí? Eso sería los desplazamientos, los 21 desplazamientos, ¿no? Así, los 21 desplazamientos. Ok, con K21 por DU tenemos las reacciones. K21 por DU tenemos las reacciones. Entonces, en la dirección 21 tendríamos, no, en la dirección 22, perdón, tendríamos 7166. En la 23, 0 y en la 24, 2333. Sí. Inge, pero ahí sí conservan el orden, o era como estaba anteriormente, que era 23, 24, 21 y 22. Ah, son los últimos, pero de acuerdo a cómo estaban definidos allá, sí. A ver, tendríamos la matriz de así, mira. Sería entonces 22, 23 y 24. Aquí sí conservan el orden porque es el orden en el sistema. Ok. Sí, entonces la matriz el último desplazamiento libre es el 21. El siguiente restringido es el 22 y sería este. 22, 23 y 24. Así. Este sería entonces 22, luego 23 y luego 24, así. Así quedan en ese orden. Y las cargas, pues las cargas que estamos colocando serían hasta el 21. ¿Sí? Bueno. Sí, okay, gracias. Ok, y ya lo demás es lo que tiene que ver con los desplazamientos. ¿Cómo formamos la matriz de los desplazamientos? Esta es la matriz de
las direcciones libres para la barra 1 y esta es la matriz de desplazamientos para la barra 1. Los que ya conocíamos del 23 y el 24 y los que calculamos que serían el desplazamiento DU1 y el DU2, ¿no? Es así, DU subíndice 1, ese menos 1333. Y el 2, pues es el menos 5236. Que ahorita, pues, son relativos. Y entonces ya una vez que verificamos que sí los obtiene bien los desplazamientos, pues llamamos a la función que calcula la fuerza axial, que sería K' por T y por D. Todas las áreas, todas las longitudes y todos los lambda están creados arriba. Y todos los desplazamientos para cada barra también están creados arriba. Por eso los podemos usar con CMC, que es el subíndice desde 1 hasta el número de las barras. Y entonces ya tendríamos la axial 1, la axial 2, la axial 3, la axial 4 y la axial 9, la axial 10. A ver, revísenlo, si lo iban haciendo, pues revísenlo, ¿no? Por favor. ¿En qué parte se quedaron? Ingeniero, disculpe. Dígame. Yo tengo una duda en la matriz que es más arribita de una columna y 21 filas, que es donde están las cargas de todos los nudos. Sí, ¿puede ir esa parte, por favor? Sí. Bueno, ¿aquí en MatCat o en la pantalla? No, en el programa MatCat. A ver. Ahí. Dígame. Cada ahí, uno de estos. Sí, ahí va, van por orden. Sí, sí, por sería, cuando hicimos la partición, sería así, uno, dos, a ver, así, tres. Déjeme ver cómo se lo puedo poner como tabla. No sé si pueda ponerse como tabla. No son buenos. Pero sí, irían en orden como este, miren. Como, déjenmelo. Es que no se puede aquí. A ver, cuando hacemos la partición, déjame checarlo ya en el pizarrón para que lo pueda verificar esa parte. A ver. Cuando hacemos la partición que obtenemos K11 y K21, esta matriz tiene un tamaño de 21 por 21. Ahí hacemos la partición de todo el sistema, de todas las cargas y de todos los desplazamientos. Entonces, esta matriz de QK queda
desde el 1 hasta el 21, que es el número de filas de K11, que es el número máximo de los desplazamientos libres. Entonces, estos quedan en orden. Y los desplazamientos que encontramos también quedan en orden, desde el DU1 hasta el DU21. Es decir, los desplazamientos que vamos a encontrar serían 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16, 17 y 18, 19 y 20, y en el 12 está el 21. Entonces, QK tiene el número de filas de el número total de desplazamientos libres. Y sí están ordenados. Sí están ordenados. ¿Por qué? Porque esta queda así desde el 1 hasta el 21 y desde el 1, perdón, desde el 1 hasta el 24 y desde el 1 hasta el 24, en ese orden. Entonces, para K21, las direcciones quedarían aquí 22, 23 y 24, que son las tres reacciones. Y de aquí para arriba, desde el 1 hasta el 21, así en ese orden, es como vamos a crear entonces los valores de KUKA. Pero sí, sí están en orden. La primera fila corresponde al primer desplazamiento, la segunda fila al segundo. Y así, ah, de esa manera, sí. Es que pensé que esa matriz iba por, o sea, no creí que era global, pero es local, ¿no? Es de cada barra. Es de cada nudo. De cada nudo. Cada nudo tiene, esta es la matriz de desplazamientos, si le comentaba, mire. Esta es la matriz de desplazamiento de los 12 nudos. Entonces, en el nudo 1 tenemos los desplazamientos 1 y 2. En el 2, 3 y 4. Hasta el 11, hasta el 12, perdón, que tiene 21 y 22. Entonces, los valores que tenemos aquí en KUKA empiezan en 1 y terminan en el 21. Y terminan en el 21. Entonces, este es el 1. A ver, sí, miren. Ya está creada, así. KUKA, subíndice 10, es el menos 1500. En ese orden está. ¿Sí? O el otro sería el 20. En el 20 también tenemos otra carga de menos 1000. Pues sí están en ese orden. Y el 21, como está en el apoyo y como no tiene carga, pues entonces aquí tiene su valor de 0. La dirección 21. Entonces sí están en ese orden. Sí, ya. Se me había confundido de repente, pero ya, gracias. Ok. ¿Hay más preguntas? Ok, y entonces, pues ya tenemos las cargas de las fuerzas axiales. Lo único que teníamos que checar aquí entonces si está en compresión como estas y si está en tensión como esta, como la barra 9 y la barra 10 están en tensión porque este segundo es positivo. Y así podemos, por ejemplo, checar la barra 7. Vamos a checar la barra 7. Bueno, la 7 y la 8. Y la 8 también. Ahí está. La barra 16. La barra 16 tiene menos 1500. Sería un axial y está en compresión. La 18 tiene menos 4666.
Luego la barra 19. La barra 19 tiene menos 4166. ¿Y cuál más? La barra 21. Tiene menos 1666, está en compresión. Entonces, bueno, con ese pedacito de código, con esa línea de código, calculamos las fuerzas en cada una de las barras. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues hay que cambiar, hay que modificar la matriz. La matriz de cargas hay que crearla o escribir código o verificar el código para que ese código que habíamos puesto funcione. Les decía, yo no, yo pensé que sí iba a funcionar, pero parece que no. Entonces lo voy a revisar, pero mientras podemos seguir sacando la cuca así a mano, que ya lo saben hacer, ¿no? Ok, ¿tienen preguntas? Ok, de nuevo entonces, revisen los ejercicios. Si es que no los han hecho, revisen los ejercicios. Y lo único que hay que modificarle al código, pues sería la parte de esa de Cuca. El resto ya vieron pues que sí funciona. Sale pues, nos vemos mañana. Sí. Hola, mañana. Antes de que se vaya. Dígame. La verdad, ya me da vergüenza, pero sí me quedé con la duda. Por ejemplo, en la matriz que ahorita me está enseñando de las cargas y eso, de que son de los 21 nudos, nada más hizo los que van, o sea, las cargas que son, o sea, que nada están en Y, pero en dado caso que hubiera una en X, entonces ahí cómo cambiaría la matriz. Oh, se lo pone la dirección que corresponda. Imagine, por ejemplo, que en el nudo 10 que tiene la fila 19, el 19 es el horizontal, entonces en el 19 ahí le pone, si va hacia la derecha, pues sería positivo, no sé, 5000, por ejemplo. Esa es la dirección 19. Luego en la 20 ya vimos que tiene un menos 1000, que es el que tenía en el modelo. Y ya en la 21, pues vale cero. Entonces aquí es donde le tiene que modificar en la dirección en la que esté la carga. Incluso si es una carga inclinada, pues entonces habría que sacar sus componentes en X y en Y y colocarlos en la dirección que corresponda. La dirección es del nudo donde está aplicada la carga. Si, por ejemplo, en el nudo 3 tuviera una carga inclinada, no sé, de menos 3000, así inclinada con un ángulo de 45, pues entonces hay que sacar las dos componentes y ponerlas en su dirección que corresponde, en el, sería 1, 2, 3, 4, en el 5 y 6, en el nudo 3. Pero sí, tenemos que ponerlas en los nudos, en las direcciones en donde estén aplicadas las cargas, es decir, en la dirección global. Como las cargas siempre van a ir en los nudos, entonces las cargas siempre van en dirección global, ya sea en X o en Y. Si no están definidas así en esas direcciones de los ejes, pues habría que encontrar las componentes con el seno y el coseno. Los componentes rectangulares de la carga, ¿no? Sí. Pero sí, aquí los pone. Ok, gracias. Aquí me los pone. No, ¿de qué? Dale, pues nos vemos mañana. Ya está, Inge. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hola, Inge, hasta mañana.